Hello and good evening, everyone. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Josué. Hello, Alberto. Good evening, Waldir. Good evening. Good evening, Johnny. Welcome to the class. Bienvenidos a la clase del día de hoy. A ver. Okay, so hello, welcome everyone. Gracias por estar en la clase tan temprano el día de hoy. Thank you for being punctual. La puntualidad es algo que me gusta, so thank you very much. Como siempre, darles la bienvenida en nombre de Inglés Corporativo y de mi persona. Gracias por estar en una clase más. Ya el día de mañana tenemos la última de esta semana, con lo que estaríamos culminando la mitad del primer módulo, ¿verdad? So, if you have any questions, si tienen alguna pregunta ahorita sobre la platform, es momento de hacerla. José, entiendo que todavía le sigue pasando el mismo problema. No. ¿Ya lo arregló? Sí, ya lo arreglé. Ahorita estoy trabado con otro. De más adelante. Otro, sí, de más adelante. Que también ahí Owen no sé qué dice, no me recuerdo cómo dice el ejercicio. Pero ya está más adelantado, me imagino. Sí, un poquito. Pero sí logré. Okay, bien. Era la contracción. Yes. A veces puede ser el problema más grande. Ok, ¿y los demás? ¿Los demás están perfect with the platform? ¿Perfectos con la plataforma? ¿Todo bien? Excelente, entonces, si están trabajando y todo está todo bien, pues perfecto. Si no, igual yo les explico. Ok, so, bienvenidos a los que se van uniendo. Welcome to the class and good evening. Si no tienen dudas con la plataforma, entonces ahí estamos bien. ¿Tienen dudas con algo de lo que he explicado y necesitan que lo explique de nuevo? Creo que por el momento no, teacher. Ok, Kelly, thank you very much for clarifying. Gracias por clarificar. So, entonces, por el momento, no. Bien, entonces, si es así, dado que es así, entonces vamos a pasar a la clase del día de hoy de una vez para no hacer más largo esto. Ok, so we're here. This is the class for today. The date. O sea, la fecha del día de hoy, the date for today is Wednesday, October 21st, 2020. O el año se puede decir también, 2020. Repito, Wednesday, October 21st, 2020. Ya estamos en la section 3 de la platform. Y el día de hoy vamos a aprender a decir, vamos a aprender dos cosas. El primer tema el día de hoy sería 3.6. Syllable stress y el 3.8 numbers in ages. ¿Ok? Esos serían los dos temas que vamos a practicar el día de hoy. ¿Alguien que quiera decir lo que haya practicado, que ya sienta que su pronunciación va mejorando y se sienta capaz para decir este tongue twister el día de hoy? Recuerden, no es tanto que rápido lo digan, más bien que, ¿cómo está su pronunciación de bien? ¿Cómo ha mejorado? ¿Alguien? Vamos a ver. Yo tal vez. Brian, perfecto. No diga tal vez. Claro que sí, claro que sí. Ok, vamos a ver ahí. Ok, Brian. Ah, permítame.
Ice cream, you all scream, we all scream for ice cream. Excellent, Brian. Muy bien. Very good job. Muy bien. Ven que no es tan difícil. Está ahí, está ahí. Ok, vamos a ver a alguien más. No se dejen de Brian, no se dejen de Brian. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Me gustaría participar. Ok, eso fue Jenny. Ya le voy a dar la palabra, pero alguien antes dijo yo y tengo que respetar el orden. ¿Quién dijo yo? Ignacio. ¿Fue Ignacio? Sí, ok, sí. Excelente. Entonces Ignacio y después Jenny. ¿Ok, Jenny? Ok. Ok, excelente. Vamos a presentarlo de nuevo. Vamos, Ignacio. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Thank you very much, Ignacio. Nada más la R siempre hacerlo un poquito más suave, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Vamos a ver quién más falta. Dijo Jenny. Jenny, vamos. Oh, ok, no soy muy buena para los trabalenguas, pero vamos a hacer el intento. Yeah. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, muy bien, very good. Como les dije, no vamos de velocidad, pero yeah, muy bien, very good. Jenny en representación de nosotras las mujeres, ¿verdad? Ya tengo two boys and one girl. Ok, who else? Who else is ready? Solo tres voy a tener el día de hoy, no les creo. Hecho, Miss. Ok, Miss. Vamos con David y después va Kelly. Yo creo que puedo. Porque David. Yo creo. Ok, va, entonces vamos aquí. David, Kelly y Carlos. David, Kelly y Carlos. Ok, vamos después. Con David. Después vamos a ver quién más. Ajá. David. Ice cream, sí. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, thank you very much. Entonces con Kelly. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, thank you very much. Y vamos con Carlos. Scream, we all scream for ice cream. No escuché, se trabó al inicio, entonces escuché como desde aquí. Ah, okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, Carlos. Good job. Very good. Very good. A ver, ¿quién más? Ok. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mañana yo no voy a preguntar quién. Mañana me voy a ir mausocráticamente y le voy a decir, mire usted, que casi no le he escuchado la voz. Exactly. You. Quiero que me diga el tongue twister. Nope. ¿Se acabó lo de voluntariamente? Yo quiero. Ok. Excellent, Ronald. Very good. Let's go. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Thank you very much, Ronald. Okay. Who else? Nobody else? Nadie más? Se cierra la puesta en 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, se acabó. Very good. Excellent. Pero muy bien. Gracias. Thank you, thank you, thank you a los que lo dijeron. Significa que han estado practicando. Unos lo dijeron muy bien. Algunos tuvimos problemas con la R, que se tiene que hacer, que se tiene que quedar en el paladar. Pero yes, todos muy, muy bien. Ahora ya depende de ustedes mejorar la velocidad, ¿verdad? De ir de ice cream, you scream, a decirlo más rápido como ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Ok? Les voy a presentar uno. Solo para que vean que este es el más fácil que puede haber en el inglés. O sea, por algo yo lo dejo porque, o sea, es the easiest one. Es como el más, más fácil. Ya van a ver este que le voy a poner aquí. Nah, miren este. Solo se lo voy a dejar así para que lo vean y me digan si pueden decirlo. Está más fácil del de ice cream, ¿verdad? Intenten sin encender el micrófono, solo para ustedes, solo para ustedes. Personalmente, leerlo y digan, ¿cómo sería esto? Betty, Betty, ¿cómo es esto? Ajá. Ok, ahora se lo voy a decir yo. Va así, miren.
Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Me trabé, de hecho. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Okay? ¿Se atreven a ese? Teacher. Teacher, ¿podría enviar el audio así en el chat de WhatsApp para poder escucharlo y emularlo después? Ok, perfecto. ¿El de esta? Sí. Ok, excelente. Uh-huh. Claro que lo puedo enviar. So, me decía Kelly, perdón. Me quedé en Betty, le digo. Ah, Betty. Si lo dicen despacio sería como Betty bought, compró, a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Literalmente en español dice Betty compró un poquito de mantequilla, pero la mantequilla que Betty compró estaba amarga. Entonces Betty compró una mejor mantequilla y estaba mejor que la mantequilla que Betty compró antes. Eso es lo que dice. Literalmente es lo que dice. Más nada. ¿Ok? Pero esto nos ayuda a desenredar la lengua. ¿Me decían, perdón? Así de despacio como lo dijo teacher. Despacio, va. Despacio y después con la velocidad que debería ser, ¿ok? Porque esto nos ayuda a desenredar la lengua de una manera que no, o sea, no, no se imaginan. Van a ver que después de tanto estar haciendo tongue twisters, su lengua ya se va a ir acostumbrando y le va a decir las cosas mucho mejor, ¿ok? Entonces tenemos este, que es el que voy a decir mañana, ahí con el mouse voy a elegir quién lo va a decir. Ok, pasamos al tema del día de hoy y les explico. A ver, nosotros en español cuando hablamos y también escrito tenemos tildes para hacer énfasis en palabras, donde va una palabra fuerte, porque no se dice canción, sino que se dice canción, porque no se dice papa y papá. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, verdad? Si ustedes van y le explican a una persona que habla inglés nada más que papá, o sea, papá es dad y papa es potato, la persona se va a quedar, ¿qué? Papá, 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 papá. Para ellos suena igual, pero para uno suena diferente, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo que sin la tilde que con la tilde. Ahora, en inglés no tienen esa tilde, pero sin embargo, cada palabra del inglés tiene una parte más fuerte o una parte más elevada dentro de su pronunciación. Y a esa sílaba más pronunciada, más fuerte, se le llama stressed, ¿ok? Como estar estresado, stressed. A esa palabra, a esa sílaba, perdón, se le dice la sílaba estresada. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, porque cuando nosotros estamos diciendo diferentes palabras, ya sea verbos, nombres, cualquier cosa, y en especial lo que vamos a aprender hoy, números, cambia mucho la pronunciación o se entiende mejor lo que queremos decir si sabemos dónde va el estrés de la palabra. Si ustedes ya vieron el video 3.6, creo que es el 3.6, van a saber de lo que estoy hablando de un video que ahí explican, ¿verdad? Cuál es el estrés, dónde va y cómo se identifica y esas cosas. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Les puedo decir una palabra. A veces ustedes pueden estar pronunciando súper, súper, súper bien una palabra, pero si no ponen el estrés, se escucha mal. La palabra más común es decir email. ¿Cuál es tu email? Así dicen, ¿verdad? Email. ¿Cuál es tu email? Y en inglés es email. ¿Ok? Se escucha igual. Sí, pues, el email. Pero en inglés la fuerza vale como al inicio. Email. ¿Ven? Email, email. Entonces, esas cosas, aunque se escuchen igual en inglés y a lo que decimos en este español, en este caso, solo el estrés hace que se sienta diferente. Repito, mucha gente me ha dicho, what is your email? What is your email? Right? Y ahí es muy español al decirlo así. Pero si yo digo, what's your email? ¿Ven? Cambia. Y aunque es lo mismo, email, email.
¿Ok? Entonces, de esa fuerza de la que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo afecta la pronunciación donde yo ponga el estrés en la palabra? Mimi, ¿podría compartir la imagen como archivo en el chat para tenerla y practicar con ella? Sí, la voy a compartir en el chat de WhatsApp, Francisco. ¿Ok? Gracias por la sugerencia. Excelente. Ok, so, eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a estar hablando. So, what is stress in English? ¿Ok? What is stress in English? Voy a leer esto. La primera vez lo voy a leer despacio. Después les voy a explicar qué significa. Y después lo voy a leer rápido y voy a esperar que ustedes me ayuden a pronunciar. ¿Ok? So, voy despacito. No creas que así leo y van a decir, ay, me vamos a salir porque esta teacher no lee, puede. Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable. Ustedes en su casa deberían ir practicando y siguiéndome. Of a word. This occurs in every English word that has more than one syllable. First, word stress is only ever on a vowel of a word. It's never on a consonant. Second, there is only one syllable stressed per word. Les explico qué dice. El estrés ocurre como un énfasis verbal ubicado en una sílaba dentro de una palabra. Esto ocurre en cada palabra del inglés que tenga más de una sílaba. Si tiene solo una sílaba, no hay estrés. Pero si tiene más de una sílaba, yes. Y las sílabas saben que son sonido, ¿verdad? Sonidos. Primero, cosas que necesitan para identificar dónde va el estrés. Primero que nada, dice, siempre el estrés recae en una vocal. Nunca recae en una consonante. ¿Ok? Vocal, ahí me cae el estrés. Como lo mismo que una tilde. Luego, second, solo hay una sílaba estresada por palabra. Solo una sílaba estresada por palabra. Entonces, no pueden sonar las dos fuertes. Solo es una. ¿Ok? Ahora lo voy a leer normal y me van a ayudar ustedes a leer también. What is stress in English? Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable. Deme un segundo. Pero voy a empezar. Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. This occurs in every English word that has more than one syllable. First, word stress is only ever on a vowel of a word. It's never on a consonant. Second, there's only one syllable stress per word. Okay? A ver, ¿quién me ayuda a leer este primer aquí párrafo? Voluntariamente. Si no los elijo. De hecho, ya tengo a quienes voy a elegir si no me dicen. ¿Nadie? Ok. Vale. Justin, ¿verdad? Que tenía un compañero que se llamaba así y me decía, no, yo no me llamo Justin, me llamo Justin. Ok, Justin. Are you there, Justin? ¿Estás ahí? Are you there? ¿Está ahí, Justin? Nope. Vale, entonces no está. Waldir, ayúdeme, please. Yo sé que usted está ahí. Hello. Hello, teacher. Ayúdeme aquí entonces a leer. Ok.
word string is the verbal emphasis placed on one syllable on a word. This occurs in every English word that is more than one syllable. Syllable. Okay, thank you very much, Paldir. Okay, esto se dice syllable. Syllable, syllable, ¿verdad? En emphasis. Okay. Thank you very much. Gracias, thank you, thank you. Ahora, guys. Aquí, Waldir hizo un excelente ejemplo de lo que les quiero explicar. Él dijo occurs. Okay, está bien pronunciado, yes, pero me puso el énfasis donde no va. Occurs, okay. Occurs, pero es occurs. Occurs. ¿Se fijan cómo el estrés cambia? Occurs. Entonces yo como que pronuncié más fuerte la O, ¿verdad? Occurs. Y es occurs. Aquí va el estrés. ¿Lo notan? ¿Sí notan la diferencia entre una palabra y otra? Occurs, occurs. Yes. Está muy claro ahí. Bien, excelente. Ahora me va a ayudar a leer. Vamos a ver. Zoraida. Hello, teacher. Hello, Zoraida. Me puse en mute. Can you help me reading this? First, word stress is only ever on a vowel of a word. It's never on a consonant. Second, one syllable stress per word. Muy bien, muy bien, muy bien. Thank you. Okay. Como repetimos, el estrés se encuentra solo en una. Mire, y aquí hay palabras que solo tienen una sílaba. Entonces, por eso no nos tenemos que preocupar por el estrés. Por ejemplo, esta, word, solo es una sílaba. ¿Ok? Is stress. Incluso stress es solo una. Si ustedes dijeran esto, así como, no sé, ¿por qué no me deja salirme? A ver, déjame salir. Ahí está. Si ustedes dijeran esta palabra, como yo les dije que no se deben pronunciar, que le ponen una E al inicio, ¿ok? Si la pronuncian así, ya hay dos sílabas. ¿Ven que lo importante que es no agregarle una E al inicio? Si yo digo estrés, ya hay dos. Es stress. Pero si yo digo stress, solo hay una. Stress. 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 Solo una. Porque inicio es de la S. Stress. ¿Ok? Bueno. Queda claro eso. ¿Cómo identificar una sílaba? How to identify the stress syllable. ¿Cómo identifico? Cuatro aspectos a identificar. Louder, suena más fuerte. Longer, es más larga que las otras palabras. O sea, no es que dura, no es que no es como les explico. No es que tiene más letras, o sea, que tiene un montón de is. O que tiene un montón de es, no se trata de eso, se trata de que suene un poco más larga. Higher, en un tono más alto. Clearer, que se escucha más clara que el resto de la palabra. Esa sílaba va más clara que el resto de la palabra. ¿Ok? Los cuatro aspectos para identificarla. Louder, longer, higher, clearer. Louder, longer, higher, clearer. ¿Ok? Ahora, es muy sencillo enseñarles este ejemplo con los numbers in English, números en inglés. Aquí tenemos el ejemplo. Les voy a explicar por qué es fácil aquí identificarlo. Porque cuando yo voy de estos números, déjenme marcar para que puedan ver bien a lo que me estoy refiriendo. Ok, aquí estamos, miren. Cuando voy desde aquí hasta aquí, esos números se parecen en pronunciación, pero el stress hace que yo pueda sentir dónde está más la fuerza. Ok, voy a leerles todos los números, todos en general ahorita así como están, y después vamos a ir viendo esto y así por cuál es la diferencia, ¿ok? Ustedes en su casa practiquen los números en lo que yo lo voy diciendo, para que sepan, bueno, para que, porque para ustedes es que practiquen, ¿verdad? So vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
3, 4, 5. Miren cómo digo ahí. 5. Esa B que tope con estos dientes. 5. 5. 6. Lo mismo con esta V. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Y esa B vuelve a ser ahí porque no suena como una B, suena más como una F. 12. Porque ahí queda. 12. 12. Si no, es como que diría 12. 12. Y aquí lo mismo. Yo diría 7. Como que yo estoy viendo algo. 7. Y es 7. 7. ¿Ok? Y aquí vamos. 13. 14. 15. 16. Perdón, lo dije muy rápido. Voy a decirlo más lento para que ustedes vayan. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Alguna gente lo va a pronunciar como 20, pero es correcto decir 20. A mí me gusta más así, 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. O puede ser como 80 con una T, pero también como con una R suena bien. 80, 80. 80, 80. The same thing. 90. 90. 100. Pueden decir 100 o 100, que es lo mismo, 100. 100 and 100. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes se fijen en esto específicamente. Que okay, vamos a ver con qué color. Ok. Aquí, en este número, yo voy a decirles este número y les voy a decir este. A ver si logran identificar el estrés. Voy con el primero. 13. 30. ¿En cuál parte o en cuál? Hay dos sílabas. Este está compuesto de dos sílabas. 13. Y este también de dos sílabas. 30. ¿Ok? En este, ¿dónde se escucha la fuerza de voz? 13. En teen, ahí está. ¿Saben por qué? Porque suena más fuerte ahí, ¿escuchen? 13, 13, teen. Ahora en este, ¿dónde suena más fuerte? 30. 30. TH. Aquí ve, third, ahí está. Aquí es donde diferencian ustedes. Quiero 13 pizzas porque voy a hacer una fiesta, entonces quiero 13. Mire, ahí es, perdón que se lo diga, y se los tengo que decir porque es mi obligación, siento yo. No se dice pizza, porque he escuchado que hay gente que dice pizza en el mundo, y se dice pizza, pizza, con t, así como queso mozzarella, porque es una palabra italiana, ¿ok? Solo le dejo ahí, pizza. ¿Ok? Ustedes piden 13 pizzas, ¿ok? 13 pizzas. Right? Y piden eso y ustedes dijeron mala palabra y dicen, I want 30 pizzas. 30. Entonces se confunde porque usted no puso la fuerza de voz donde corresponde. Right? Y le van a llevar 30 a su casa y usted no le alcanza. Apenas hizo la cabuda ahí para que pagar las 13 y como pidió 30, ni modo, le llevaron 30 y tiene que pagar 30. Right? Entonces es muy importante el estrés en las palabras. Vuelvo a repetir esos dos números. 13, 30. 13, 13, ahí suena fuerte. 30. Y casi no pronuncio la Y. La última I no se pronuncia muy fuerte. Escúchenme. 30. Porque me importa más que se escuche el third. Third. 30. 13, 30. Lo mismo va para todas las demás. Después de ir dando una por una, aquí va la fuerza de voz. Aquí va la fuerza de voz.
Aquí va la fuerza de voz y aquí va la fuerza de voz. O sea que básicamente del 13 al 19, 13 to 19, la fuerza de voz se ubica en el tin. Tin, como sílaba completa, pero recae sobre las vowels que están acá. ¿Ok? Acá recae sobre la primera sílaba y el T del final va menos pronunciado. Voy a decir las diferencias para que después ustedes me ayuden con unos ejemplos. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. ¿Ven? Hay una diferencia notable ahí. A ver, me van a ayudar ustedes entonces y voy a ir así. Como así. ¿Sí? Diferenciando cada una. Voy a pedirle a alguien que pronuncie cada una y me va a pronunciar tanto como la de los decimales. Aquí como del 10, del 13 al 19 y del 30 al 90. Ok, vamos a ir con la primera persona a la que le voy a pedir ayuda y la primera persona a la que le voy a pedir ayuda es Jenny Meléndez. Ok. Ayúdame con este y con este. ¿Con cuáles? Con estos dos. No sé si se me ve bien. Con esto y esto. Ok. 13. Ok, aquí la fuerza de voz en la primera, recuerde, Jenny. 30. Sí. 30. 30, ahí está. Ok, bien. 30 y 13. 13, ahí está, correcto, bien. Vamos a ir 13. Ahora con... Thank you, Jenny. Tengo una pregunta. Diga, diga. Teacher, tengo una pregunta. Por ejemplo, en los primeros, ahí sí no va fuerza la palabra estrella, porque... ¿En cuáles me dice? ¿En cuáles me dice? Por ejemplo, en two, las primeras. One, two, three, four, vaya. Five. Sí hay fuerza de voz en el seven. Seven. Ahí hay una fuerza de voz. Pero las demás, si se fijan, solo es una sílaba. Y lo que yo le mencionaba es que si solo es de una sílaba, no se estresa. Tiene que ser de dos sílabas o más. ¿Ok? Y también 11 y 12. Pero, y también 12 y 20, ahí también. Pero yo les hago énfasis en estos porque son los números que se confunden. Sí. ¿Okay? Porque aquí si yo usted dice 12, no le voy a entender yo que diga 20. Porque como no se parece... Profesora. Dígame, Ignacio. Escuché que en 19 y 80. Ajá, escuchó 1880, 1990. ¿Qué pasa? La pronunciación se puede cambiar en esa, ¿verdad? Sí, porque puede sonar 80 y 90. Pero también puede ser 80 y 90. Gracias. Ok, excelente. Ok, entonces ya me ayudó ahí. Vamos a ir con José. José Mata el Sol me va a ayudar con este. Está en mute, José. Si puede encender ahí su mic. Dice que es 14 y 40. Excellent. Thank you very much, José. Muy bien. Good job. Vamos a ir ahora con César Antonio Flores. Fifteen. Ok, 1550. Thank you very much. Vamos a ir con Kayla. Hello, Kayla. Sí. ¿Puede volver a repetir que se cortó el internet? 16,
60. Excellent. Very good job. Francisco Javier. No, aquí. En el 17. Uh-huh. 17 y 17. Okay, excellent. Thank you very much, Francisco. Vamos a ir con Stephanie Ramírez. Eighteen, 80. Excellent. Good job. Vamos a ir con... A ver. Esmeralda Benítez, creo que es, ¿verdad? Sí, Benítez. Esmeralda Benítez. Hello, teacher. Sí, así es. Ok. 90. También, pero más suave. Ok, bien, very good, very good, good job. Ok, entonces, cuando yo aprendo que en esta fila el estrés está en la first syllable y en esta está en la second syllable, ok, es más fácil pronunciar los números. 13, 30, 14, 40, 15, 50. ¿Ven? Hago menos énfasis acá. Hago más énfasis acá, en este. ¿Bien? Good job. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Nope. ¿Todo clarísimo como el agua? Ok, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahorita? Nada más voy a repetir los números otra vez y ustedes desde la comodidad de su casa, si quieren con sus micrófonos apagados, no hay ningún problema. Van a ir repitiéndolos porque esto es bueno para ustedes. ¿Ok? So voy a repetirlos, repiten y pasamos a lo demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
mismo acá, 103. También pueden decir 100. A mí porque me parece mejor a 100. 104. 105. Si yo quiero decir 505. 505. Quiero decir 307. 307. You see? ¿Ven? ¿Se comprende eso que he explicado? Sure. Yes, okay, very good. Entonces, se fijan, los números en inglés son bien lógicos, solo un 100 y 1, 200 y 4, 200 y 5, 500 y 5. Eso es lo que dice, 500, en lugar de decir 500 y así, se va agregando nada más el número de los 100 más los 100, ¿verdad? 500. Excellent. Good job, guys. Ahora, quiero que esta actividad la hagan ustedes en este momento. Voy a presentar aquí. Lo que van a hacer es escribirme en el chat, en letras, los números con la oración. Por ejemplo, a ver, se lo voy a escribir en el chat para que vean el ejemplo de lo que quiero decir yo. Okay. La primera sería, it's Lucy's birthday. She's, y esto ya lo saben, ese vocabulario ya lo tienen. She's 21. Ok. Así. Así me van a mandar el ejemplo. Ok. De las 8 oraciones que están ahí. It's Lucy's birthday. She's 21. Ok. Luego, y me mandan todas de un solo, ¿verdad? La 1 hasta la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Aquí no hay un número, pero dice que un año normal tiene ¿cuántos días? ¿Cuántos días tiene un año normal? 365. ¿300? Ajá. Ajá, continúen. 365 days. En 65. ¿Se acuerdan que arriba les expliqué eso? Ok, en 65. Ok. Hagan eso. Vamos a hacer las oraciones con los números en letras. Dígame, Esmeralda. ¿Esmeralda? Me levantó la mano ahí, Esmeralda. Sorry, teacher, fue sin querer por escribirlo. Ah, ok, perfecto. No hay problema.
Si pueden ir con todas las oraciones juntas, en lugar de una por una, sería mejor porque así no... No se me pierdan. Recuerden que son oraciones, ¿verdad? Primera sería, is Lucy's birthday, she's 21. Alguien me escribió 60 en lugar de 60. Vean ahí. No voy a decir el número, ¿va? Para que no le dé pena. El nombre, perdón. Pero me dijo 60 con S y es 60 con X. One more minute para terminar esa actividad. Ok, los que ya terminaron bien y los que no, voy a pasar ahorita. A ver, creo que ya la mayoría terminó. Bueno, ni tanto. Faltan los de varios realmente. Recuerden que esta es práctica suya, guys, porque yo siento que hay, por ejemplo, alguna o dos personas que no me lo envían cuando les pido que hagan una de estas cosas y realmente es práctica para ustedes, ¿verdad? Es que ustedes escriban, practiquen, estén en contacto. Y es un bien para ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir leyéndolas. Entonces yo leo la primera y después voy a pedirle a algunas personas que me ayuden con las demás. Entonces lo primero dice, it's Lucy's birthday, she's 21. Ayúdeme por favor,
Kayla con la number two. Kayla. What? The Jones family live on live on ¿cómo sale ese número? 98 Main Street. Thank you very much, Kayla. Kevin. What is the pronunciation of the population? Population. The population of Newtown is 658. Excellent. Thank you very much, Kevin. Vamos con Cecilia Morán. Cecilia Morán. Ok, bien. Kelly. The bike is $400. Dollars. Excellent. Thank you very much, Kelly. Vamos con Giselle Cecilia. Giselle, Cecilia. Por cuenta, porque estaba mandando. Ah, ok, aquí en esta. Aquí en esta, la number five. Sería a normal has. A normal year. Ah, sí. A normal year has 30 days. 365. 365. Okay. Diga ahí, 365. 65. Days. Days. Okay. A normal year has 365 days. Excellent. Thank you very much. Okay. Vamos a preguntarle a Josué Alberto. It's 480 is kilometers. Esta palabra es kilometers. Kilometers. To Paris. Thank you very much. Vamos a preguntarle a Francisco. Oh. Our hotel room is number 204. Okay, 204. En los números así como de habitaciones de hoteles también se pueden decir como 204, 204. Okay, como cuando decimos números de teléfonos, pero 204, that's correct. Ahora, recuerden que la H en inglés suena como una J. Eso sería our hotel. Uh-huh, excellent. Y con la última me va a ayudar Carlos, que lo veo ahí atento para ayudarme. Yo. Yes. What is 5 euros? ¿Puedes repetir que se le cortó? The watch is 75 euros. Euros. Esta palabra se pronuncia como euros. Euros. Uh-huh. Yes. Euros es euros. Okay. Thank you very much. Good job en esa parte. Okay. A los que ya mandaron su trabajo, perfecto. Que no, bien. Y esta es la última actividad que vamos a hacer. Dice, en el number one, este número está en letras, usted lo va a escribir en números, ¿ok? Y ahí en el chat me lo manda, por ejemplo. Entonces, ese es 25, solo escribe el 25, ¿verdad? Y me lo envía en números. El segundo está en números, me lo va a pasar a letras, ¿ok? ¿Me comprenden lo que están realizando ahorita? Yes. Es más t-shirt. Práctica, es más práctica. Bien, very good. Thank you for answering. Ok. Los que están en números, los paso a letras. Los que están en letras, los paso a números.
Ya estoy recibiendo algunas respuestas. Que okay, solo algunas personas no lo han mandado. Thousand es mil. Eso es lo que significa thousand. Por ejemplo, 2020, 2001, 2007. Eso es lo que significa thousand. Ok, guys, vamos a dejar ahí, voy a dejar de compartir en ese momento. Los que terminaron hasta donde terminaron, así mándenmelo como lo tienen para yo dejar el récord acá. Ok, thank you very much for being here. Gracias por estar aquí, gracias por hacer las actividades. Nos vamos a ver el día de mañana, tomorrow, que tomorrow básicamente ya es el último día de la segunda semana, por lo tanto ya estamos a la mitad del módulo, ok? So you have the 50% of the module, ok? El 50%. Sí, les voy a mandar el tongue twister y algún video tal vez o una pronunciación mía que les ayude con él. So that will be it for today. Eso sería todo por hoy. And I will see you tomorrow. Okay, guys? Thank you. Good evening. Okay, good night. Ahora sí es good night porque no vamos. Good night. Okay, good night. Good night, everyone. Good night, teacher. Bye-bye. Have a good night.